Good evening, Hilma. Good evening, teacher. Hey David, Jose, and Monica. Hello. Good evening, teacher. Good evening. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal de vacaciones? Bien bronceados. Bien bronceado. No, ni tan. Bronceados, pero por las soleadas que nos damos, man. Oh, Ok, so. Casi comenzamos. ¿Cómo van con la plataforma? Por empezar, Sí, ¿cómo? La 3. la 3, ¿verdad? Quiero ver, Ya. no, sí. La Sí, 3. porque acaban de No. terminar el examen. Ajá. Eso, entregaron el examen. Pero y las notas siempre se van a ver reflejadas en Sí, porcentajes. creo que sí. Ahí en el mismo cuadro, creo que en el grupo les mandaron una imagen. Sí, ¿dónde están? Ajá. Sí, ahí están, ahí se encuentran. Ah, bueno, entonces ahí van a ver. Pero ahí está reflejado en porcentajes. Sí, todos en Ah, porcentajes. vaya, entonces si tiene el 80, si dice 81%. Es 8.1, va. Ya, sí. Sí. Si dice 56%, 5.6. Sí. Y vienen de Teacher, una vacaciones. pregunta. Dígame, Dani. En el formulario que nos dijeron que mandáramos para poder seguir en Módulo. el siguiente módulo, Ajá. ahí dice, va, si hemos recibido capacitación anteriormente, sería de poner esta de ahorita. El módulo 1. Délo como Sí, por lo pongo. terminado. Sí, délo como por terminado. Ah, ok, ya, ah, esa era Como mi duda. vamos adelantando todo, ¿verdad? Ajá. Ellos necesitan armar el paquete para volver a comenzar otro módulo. Ok, pero sí lo pongo entonces. Sí, póngalo. Bueno, gracias, teacher. Bueno. Teacher. Good evening, Hello. everybody. Good evening, Nelson. Hola, teacher. Hola, hola. Dice que Giovanni López no se va a poder estar presente en la clase. Solo voy a Okay. estar yo de oyente. Vaya, vaya, está bien. Bueno, pero Giovanni dijo Bien. que nos iba a invitar este fin de semana a comer pupusas. No sé cómo va a ser usted. Ah, no hay problema, lo mismo es. Eso. Así me llega. Excelente. Bueno, pues. Bienvenida, y entonces ahí anote lo que pueda, ¿verdad? Pregunte Sí, está también, bien. pregunte también, ¿ok? Ay, Dios, Sí. viera que para esto sí siento bien complicado el inglés. Ah, pues sí, por eso es que hay que estudiarlo. Bueno, chicos, let's start. Ya. Tenemos 801. It's time to start. Luego, luego se nos va el tiempo. Okay, can you see my screen? Yes. Vale, Yes. aquí esto lo hicimos, ¿verdad? Yes, teacher. En this también. O solamente comenzamos como a explicar las WH questions. Recuérdenme. Solo inició como la explicación. Ah, va que sí, ya decía yo.
El Alzheimer no me puede estar venciendo, dije. Okay, so this is a grammar activity is WH question with be. ¿Qué quiere decir eso? Que son information questions con el verb to be, ¿verdad? El verbo ser o estar, el que hemos estado dándole duro y le vamos a seguir dando duro por el momento. Ok. Y luego dijimos que hay varias palabras que comienzan las information questions. Dijimos que había what, where, who, how old, why, when. ¿Ah? Hay más. Pero nos vamos a quedar con este poquito nada más. Es más, siendo redundantes, algunas de estas no están acá. No están acá. Por ejemplo, tenemos what's your name. Yo le pregunto a usted, what's your name? Ya usted me da información. Dame usted, oh, ok, my name is Nelson Mulato. My name is Hilma Avelar. My name is Verónica Chávez. ¿Ya? Ya me da información. Where are you from? Oh, dice, oh, I'm from El Salvador. I'm from Argentina. I'm from Uruguay. I'm from Paraguay. ¿Me entiende? Me da su procedencia. How are you today? I'm fine. I'm happy. I'm tired. I'm boring. I'm bored. I'm relaxed. I'm hungry. I'm enthusiastic. Or angry. 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 Es enojado. ¿No? En hungry, hungry. Hambriento. Hambriento. Ok. All right. Muy bien. Luego vemos que les explicaba que la palabra who es para personas únicamente. ¿Ya? Yo puedo decir, who's that over there? ¿Quién es aquel que está allá? Oh, he's my friend Mario. ¿Ah? Y también who lo puedo usar para plural, para quiénes. ¿Ok? Singular, ¿quién? Plural, ¿quiénes? Who are they? They're my parents. Who are they? They're my parents. ¿Quiénes son ellos? Ellos son mis papás. Who are they? They're my siblings. Entonces son mis hermanos. ¿Siblings? Siblings. Ok. Siblings es una palabra que usamos para hermanos en general. Hermano, okay. hermano, hermana, en general. Okay. It's a word for me. Oh, good, good. Aquí la vamos a escribir aquí abajo para que la vayan ya. For my vocabulary. Ya, yeah, mire, aquí se escribe así, siblings. Eso significa siblings. Hermanos. Es más, por ejemplo, digamos que Nelson y Henry are siblings. Okay. ¿Ya? Yo digo que Nelson y Henry are siblings, son hermanos. También puedo decir, Hilma y Nelson are siblings. Ahí van los dos géneros. ¿Ok? Aunque sea hermano con hermano, por decir brother, ¿va? Pero puedo decir siblings también. All right? Good. Now let's continue. Es como parents para mamá y papá. Parents es para mamá y papá. Parents. All right. Ahora tengo who's dad and who are they, ¿verdad? How old is he? De nuevo, usted ya sabe que cuando yo le pregunto, how old are you? Usted me responde. ¿Cuántos años tiene? No, usted me responde. I'm 34. ¿Verdad? I am. I'm 34, I'm 35, I'm 22, I'm 29, I'm 30, okay. La edad que tenga, ¿verdad? Pero voy a usar el verb be.
No vaya a usarme I have. ¿Por qué muchas personas de habla español dicen I have? Porque para cuando nosotros hablamos en español digo yo tengo. Y lo traducimos literalmente. ¿Va? Ah, yo tengo tantos okay. años. No, no. Eso no es posible en inglés, ¿ok? Muy bien. Luego hablamos de was he like. ¿Verdad? Was he like? Y dijimos que like es un verbo, ¿verdad? Ustedes conocen el verbo like. ¿Qué significa? Gustar. Gustar. Pero acá no significa gustar. Sino que. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se acuerdan la canción que cantamos al final, va? ¿Y cómo yes. es él? Vaya. ¿Cómo es él? Vaya, entonces digo, what's he like? ¿Cómo es él? What's he like? Estoy preguntando de cómo es la personalidad de esta persona. ¿Ok? Por ejemplo, Elba Isabel me okay. dice, I have a big sister. Tengo una hermana mayor. Ok, y yo le digo, how old is your sister? She's 35, me dice. Ok. And what she like? Ahí ya le pregunto, ¿cómo es ella? Oh, she's hardworking, serious, and smart. Me la describió con sus cualidades de personalidad, mm-hmm. no físicamente, solo mm-hmm. personality. Ok. Ok. Entonces, al igual también podría preguntar por una ciudad. Y decíamos, aquí tenemos what's Rio like? Río de Janeiro. ¿Ya? Río de mm-hmm. Janeiro. Me dice, oh, it's beautiful. It's beautiful. It's very beautiful. Pero dijimos aquí, va abajo, what's San Salvador like? ¿Ya? Y decíamos, is clean and order. Ahora sí, ¿verdad? En San Salvador ya luce limpio y ordenado. Antes era dirty and stinky. Apestaba. Bueno, siempre todavía, porque ese drenaje tiene ya más de medio siglo, ¿verdad? Son drenajes antiguos. Ok, muy bien. Pero bien, eso es otra cosa. Entonces aquí usamos el like como preposición. ¿Ok? Como uh-huh. preposición para preguntar, por ejemplo, ¿cómo preguntaría usted a un compañero, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo harían esa pregunta? What is your father like? Excelente. Perfect. What's your father like? ¿Así? Y así puedo preguntar, what's your sister like? What's your brother like? What's your best friend like? What's your cousin like? Etc. Puedo preguntar, por su jefe, ¿verdad? What's your boss like? What are your co-workers like? También puedo hacerlo en plural. ¿Cómo son tus compañeros de trabajo? What are your neighbors like? ¿Cómo son tus vecinos? Okay. What are your friends like? También, ¿cómo son tus amigos? Okay. ¿Comprende? Yes? Yes, teacher. Very. Yes, teacher. English is teacher. Very. Hello, teacher. Hello. Dígame. Like en preposición, dice usted. Sí, correcto. ¿Cómo se formula la pregunta? Aquí como estamos, aquí la tenemos el ejemplo. Mire, was he like? ¿A dónde va la preposición? Al ahí final. Está. Al final. Siempre viene al final. Va al final, correcto. Vea el ejemplo que le puse yo aquí abajo de what's San Salvador like. Ay, no lo y los ejemplos también, no, igual. Y los ejemplos que le acabo de dar de what's your brother like. Mire, ¿cómo es tu hermano? El like va al final. Siempre. ¿Sí? Okay. Gracias. Muy bien. Okay. Hola. Hello. How are you? Hay que hacerlo bilingüe. Ese bebé hay que hacerlo bilingüe.
Okay, good. Complete the conversation with WH questions, then practice with a compañero. Okay, tenemos number one. Look, who's that? Oh, he's a new student. Aquí, ¿qué pregunta iría? What's his name? Or what is his name, ¿verdad? Muy bien. I think his name is Chen Kuo. Chen Kuo. Y acá, después de que Chen Kuo. Where is he from? Bye. Ya hicimos la 1, hágame la 2 y la 3. Finish, teacher. Thank you. Ya vamos a revisar. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ah, solo que vamos a... La compañera... Kenia. Vamos a corregir. Pero si la plataforma le agarró esto así. Veamos. Finish, everybody. My good old friends. My good old friends. Finish. Bueno, veamos, chicos. Veamos. Number one. Solo vamos a retomar, ¿ok? Si dijimos, look, who's finish, that? Teacher. Excellent. Me corrigen ustedes si no lo estoy, okay. Si no lo estamos haciendo okay. Bien. All right, good. So let's check. Dice acá. Okay. Look, who's that? Oh, he's a new student.
What's his name, ¿verdad? Yes. Espéreme, espéreme que no me... Aquí, aquí. Esto. Yes. What's his name? ¿Lo tenemos así? Yes. Yes. Muy bien. Vamos. Vamos al otro. Dice, oh, he's a new student. Ah, perdón, perdón. I think he's Chen Kuo. Chen Kuo. Where? Where? Where is he from? Is he from? Ok. Si lo tienen con la contracción, where's, también. Ok. Ok. He's from China. He's from China, correcto. Y recuerden, China. China, un gran imperio en el comercio, hasta invadió todo el mundo. All right. Dice, he's from China. Ya tenemos el primero. Vamos al number two. Number two dice, Sir Hat. Okay. Sir Hat. Where are you from? Where are you from? Excellent. Where are you from? Da gusto trabajar con ustedes. Where are you from? I'm from Turkey. Turkey. From Istanbul. Ah, veamos la respuesta de abajo. Dice, Istanbul is very old and beautiful. Entonces ahí voy a usar. What's Istanbul like? Allí what's lo... Istanbul correcto. Like? Istanbul like. Ahí usó el like como like. Preposición. Mire, ¿cómo es Estambul? Y él dice, it's very old and beautiful. What's your last name? What's your last name? Perfect. What's your last name? My last name is Erdogan. Erdogan. Recuerden que es, estamos hablando de gente de todo el mundo, ¿verdad? Ahora, number three. We go with number three. Number three. How are you today? Le vamos a poner. Today? Okay. Yeah. Lo tenemos. Yeah. How are you today? I'm just fine. My friend Caroline is here this week. From Argentina, Caroline, I don't know her. What's she like? ¿Cómo es ella? She's really pretty and very smart. And very smart. Una combinación bien difícil que se dé a veces, ¿verdad? She's very pretty and very smart. How old is she? She's 18 years old. She's 18 years old. Okay. Now we are ready. Comparen, corrijan. Desen un abrazo, le han hecho bien, ¿verdad? Ah, pues mi abrazo. Un abrazo, eso. Sí. Ya que a uno no lo abraza, en verdad, hay que abrazar a uno solo. Ah, vale. Okay, my friends, let's go to the chat rooms, to the groups. And practice the conversation. ¿Nos vamos ya? Okay. Okay. Let's go. Gonna give you 3 minutes.
En el 5 solo tengo a Adriana activa, no sé. Esperemos un minuto más. Porque solo sería José Rodrigo. A Genaro lo tengo así como siempre de oyente. Si no, movemos a Adriana. La mandaría al 3, que solo tengo a Elba Isabel y a Verónica Cecilia. El número 2 está completo trabajando. El 1 también. El 4 igual. Bueno, Adriana, la voy a mover al 3. Excelente. Cuatro, cinco.
Okay, we're back. Thank you. How was the activity? ¿Lograron practicar todos? Yes. Excellent. Let's continue, my friend. Yes. Good students. Da gusto trabajar con ustedes. Now, another activity. You're going to write, aquí dice, write 5 questions about your partner and 5 questions about your partner best friends. Then ask and answer the question. No vamos a hacer tantas preguntas. We are just going to write 3 questions, okay? 3 questions. When we finish, we're going to go back to the groups y van a hacer esas preguntas a sus compañeros, okay? Posiblemente, digamos, as an example, Elba Isabel le pregunta a Gilma, le hace sus 3 preguntas y Gilma ya le hace las 3 preguntas a otro compañero. La cuestión es que vaya rotando. Vayan rotando entre sí para que todos participemos. ¿Ok? Y la conversación no solo se centre entre dos, sino que primero uno, el otro, y así vamos en cadena. ¿Ok? Escríbame 3 questions, ¿ok? Aquí hay un ejemplo. Where are you from? Who's your best friend? Ya ahí hay 2, ¿verdad? Son como ejemplo. Usted puede escribir diferente, ¿verdad? Usando qué? What, where, who. Podemos hacer una de cada uno, ¿ok? Hagámoslas. Si tiene consultas sobre las preguntas, me lo puede hacer. Finish, teacher. Thank you. Píquenle, píquenle. Finish, teacher. Thank you. Finish, teacher. Okay, we got 3. Finish. Finish, 4, teacher. 4, 5. Finish. 6. Teacher, I have a question. Do it, please. Yo recuerdo que el who se puede utilizar con which. Por ejemplo, who go to the beach with? Ah, with. It's called. Ese sería el con. Who do you go to the beach with? Yes. Si queremos usarla en ese contexto que usted tiene, lo vamos a escribir aquí en el chat. Ya es una pregunta bien bonita a mí. Mira. Ahí está. En el chat. Y también para ser más específicos con las direcciones. Puedo escribir where do you live. Ajá, eso lo iba a decir. Pero where do you live se queda general todavía. Porque yo puedo decir I live in San Jacinto. I live in Las Palmas, que son los nombres de los vecindarios o colonias.
Ya cuando quiero ser bien específico, le pregunto, What is your address? what is your address? Ahí sí es una, ya es dirección. Pero recuerde, cuando empezamos a conocer a las personas, no preguntamos eso, ¿verdad? Sino ya más adelante sí, aguas. Pero en un formulario le pueden preguntar, ¿verdad? What's your address? What's your address? Que es diferente decir, where do you live? Inclusive, usted puede decir el nombre del municipio. Where do you live? I live in Ilopango, I live in San Jacinto, I live in Mexicanos. No le están preguntando por su dirección. Usted, ah, no, yo vivo en tal lugar. Ahí muere. Okay. So, are we ready? Yo creo que sí, ¿verdad? Hello. Hello. Tell me. ¿No hay preguntas? Escuché que no fuiste tú, Nelson. ¿Alguien más? I say ready. Ah, ok. No, entonces no fuiste tú. Ok, my friend, let's go to the rooms. Y ahí me hacen sus preguntitas entre ustedes, all right? Okay. Ok, let's do it. Vamos a hacer los mismos grupos. Y por aquí vamos a asignar a sala 1, Brenda, yes. Okay. Ah, hoy Rodrigo, hoy está solo, Rodrigo. Ya lo voy a cambiar a Rodrigo, entonces lo voy a mandar al alumno. ¿Qué salió Rodrigo? Ah, no, aquí está. Alumno. All right. Very good.
Selfie time. Okay. Well, open your cameras. Lights. Vamos, vamos. Open your cameras, please. Bueno, Axel se ha cortado el cabello. Eso. Muy bien, así, bien happy faces, va. Ok, aquí vamos. Number. La uno ahorita. Vamos a tomar dos. Ok. Uno. Okay. Vamos con la dos. Aquí puedo que con el otro. Dos. Good. Para que vean que no es la misma. Okay, let's continue with the class. Okay, thank you. Now, can you see my screen? Yep. Sí, lo veo. Description. We're going to describe people now, okay? And we have two types of adjectives. We have personality adjectives and appearance adjectives. They are different, okay? Personality, sí, ok, en otra forma de decirlo es el modo de la, nosotros en español decimos el modo de la persona, que esta es la personalidad de él, cómo es la persona, ok. Appearance, uh-huh. Estamos hablando de la apariencia física, así que ustedes me van a apartar, ok, you're going to categorize personality adjectives and appearance adjectives. Amo, clasifíquenlos. Escríbanlos. Write them. Okay. Escríbanlos ahí. Teacher, what is shy? Shy. Tímido. Tímido, tímida. ¿Cuál es el meaning thin, teacher? Thin, delgado, delgada. Thin. Thank you. Welcome.
Teacher, what is handsome? Guapo. Guapo, bien parecido. Okay, yes. Finish. Thank you. Teacher, what is little heavy? Gordito. Ajá, pesadita, gordito. Nosotros decimos gordito, ¿verdad? Que es gordita. Rellenito. Pasadito de queso. Pasado, pasado de hermosura. No está, o sea. Rellenito de amor. Rellenito de. Rellenito. De rellenito de donas. De donas. Ok. Teacher. Hello. She is talkative. Ah, talkative. A esa. Platicadora. Hablador. Platicador, oh. Platicadora. Alguien que conversa mucho. I finish, teacher. Ok. Let's check. Finish, teacher. Aquí los tenemos. Vamos a ver. Check at the bottom of the screen. Veamos. Tenemos personality. Okay. Friendly. Shy. Friendly. Serious, shy, and quiet. Talkative, quiet. Serious. Ah, nos faltó talkative ahí, ¿verdad? Yes. Talkative. Sí, correcto. Quiet. Talkative. Quiet and talkative. Talkative. Right. Appearance. Short. Short. Tall. Pretty, friendly, handsome, good looking, thin, little heavy. Y hemos agregado unos acá, pero vamos a ver acá arriba con la pronunciación. Listen to me. He's really tall. He's really tall. He's really tall. He's short. She's short. A little heavy. She's thin. He's handsome. He's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's shy. She's serious. He's funny. Okay. Ahora acá tenemos algunos que agregamos como good heart person. Estos son positive. Aquí hay entre positive y negative. De personalidad, ¿verdad? Y algunos de apariencia, ¿verdad? Good heart person means buena persona. Hardworking, trabajador. Recuerde, es para los dos géneros. Para él o para ella. Los adjetivos en inglés no tienen género. ¿Ok? Tampoco tienen plural. Open mind. Mente abierta. Cute se usa más que todo para bebés, ¿verdad? Para bebés. Ay, sí. Benito. Si su novia le dice cute es porque, pues, ¿verdad? Ay. Se está enrollando, ¿verdad? Con usted. ¿Verdad? Algo le vio. O quiere. Le digo mucho. Va, dice, okay. Bad temper es de mal temperamento. Alguien temperamental, ¿verdad? Alguien que se enoja fácilmente. Entonces, se exalta. Aquí va un negativo. Gossiper. ¿Mentiroso? No. Gossiper es chismoso. Ah, ok. Gossiper. Conozco varios. Vaya, y aquí tenemos nosy. Dedos. Pan con chumpe, ¿ve? Aquí. Nosy. Dedos.
Vaya, Bossy. Cuando hemos estudiado, ya sea bachillerato, siempre hay alguien bossy, ¿verdad? El bossy del grupo, el mandón o la mandona, bossy. Y esta es una característica, el liar, ¿verdad? Mentiroso. Leonera. Mentiroso. No, mentiroso. Ajá, vaya. Ese es. Y esta es una palabra que podría sonar fuerte, pero bitch significa grosero, pedante. It's bitchy. Bitchy. Okay, bitchy. Derivado de la otra expresión. Sí, pero no tiene nada que ver. Por ejemplo, alguien que está actuando de una, he's acting in a bitchy way, está actuando grotescamente, con palabrotas, gestos, o sea, ese es actuar bitchy. Grosero, pedante, patán, ¿verdad? All right. Sober. Creo que se sobreentiende, ¿verdad? Soberbio. Slim es alguien delgado. Es un sinónimo para thin. También delgado, delgada. Slim. Slim, ajá, slim. Slender es para alguien esbelto o esbelta. Por ejemplo, puedo decir, she's slender. Esta es apariencia física. Chubby. Chubby es regordete. Chubby. Rellenito, chubby. More big that little heavy. Similar. Similar, sí. Okay. Muscular. ¿Ah? Ahí muscular. Va alguien atlético que tiene ahí, ¿verdad? Masa muscular. Charismatic. 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 Uh-huh. And charm. Charm. Encantador o encantadora. Ah, okay, charm. Alguien encantador, encantador o encantadora, all right? Okay. Good. Okay, my friends, yo creo que hasta por aquí llegamos. Wow. Pero hicimos algo ya. Yes, so fast. So fast. Vamos a las selfies, las dos últimas. Eso, ya, reina, vamos, reina. Pongo pase de la manita ahí en el colocho de. Ay, no, no. Se la ha enrollado para atrás, el colocho. Ok, aquí vamos. Number three. Three, two, one. Déjenme la pego aquí. Y sí, la última. Ok. Thank you. Y nos vamos. I'm gonna call the attendance. Today is okay, Adriana Gabriela. Present. Thank you. Axel. Present. Brenda Lisbeth. Present. Thank you. David. Present, teacher. Thank you. Elba Marisela. Present, teacher. Thank you. Elba Isabel. Present. Genaro. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you. Hilma. Present. Por supuesto. Henry Alexander. I'm here, teacher. Thank you. Joanna Yasmin. No vino otra vez, está Joanna. Si escribe alguien al chat, me avisan, por favor. Ok, thank you. José Rodrigo, sí, lo vi por ahí. Thank you, José. Katherine Marisol.
No vino Katherine. Kenia. Present. Thank you. María del Carmen. Present. Thank you. Mónica Elizabeth. Present. Thank you. Mónica Gabriela. No vino Mónica Gabriela. Nelson. Escribió. Permítame, arreglo eso ahorita porque ya le había puesto falta. Ok, good. Ahora vamos con Nelson. Present, teacher. Thank you, Nelson. Reina Elizabeth. Por supuesto, ahí la acabamos de hablar. Tatiana Emilia. Ahí ya no la vi. Ok. Verónica Cecilia. Present, teacher. Thank you. Verónica Tatiana. I'm here, teacher. Thank you. Walter Ernesto. Present, teacher. Thank you. And Yulisa Abigail. Present. Thank you. Ah, sí, que está enferma, ¿verdad? Oh, no, alguien está enferma. Ya, yeah, ok. Ok, my friends. That's all for now. See you tomorrow. Averiguamos sobre los adjetivos, ¿verdad? Pronunciation y el uso. Ok, recuerden, los adjetivos no se pluralizan ni tampoco tienen género. Ok. En inglés no lo son. En español es otro rollo. Así que, another thing. Ok. Goodbye, my smart students. See you tomorrow. And bye. Take care. Bye. See you tomorrow, bye. Everybody. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night.